bueno que estén compartiendo con nosotros este nuevo amanecer. Y bueno, vamos a compartir con ustedes este martes maravilloso, hoy 19 de diciembre del año 2023. Este año se nos fue como el agua entre las manos, carambas, de una manera muy rápida, y ya estamos a escasos días de decirle hasta luego a este 2023 y decirle bienvenido al 2024, que seguramente vendrá cargado de muchísimas cosas positivas. Javier Moya, Diana Gómez y quien les habla, John Alex, les decimos qué bueno que estén compartiendo con nosotros, qué bueno que a esta hora de la mañana podamos disfrutar de este, el Magazine Mañaneando. Javier, buenos días, ¿cómo vas? Hola, Jonale, buenos días para todos. Lunita, me hace un favor, me cierra un poquito más el plano. A mí me gusta cerradito, me gusta que me vean las arrugas, que me vean bien la cara. Póngamelo. No, mentira, ¿sabes cuál es la estrategia? Que no se me vea la barriga. Ah, la estrategia es que no se me vea la barriga. Entonces, ciérrame un poquito más el plano, por favor. Un poquitín más. Sí, otro poquitico más. Yo te voy diciendo. Es más o menos ahí, bueno. Para los que no saben quién es Luna, no es nuestro satélite natural, ¿no? No. Pero como si lo fuera. Luna es nuestro satélite aquí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo me les ha ido? Muy, pero muy buenos días para todos. Como siempre, yo le doy gracias a Papá Dios por regalarnos este día. Así sea con este tremendo dolor de cabeza que tengo, pero le doy gracias porque me enseñará algo, ¿no? Todos son bendiciones, por algo. Todos son bendiciones. Entonces, gracias, gracias, gracias por regalarnos este día. Y no, todo bien, dijo el pibe. Sí, iban perdiendo. todo bien, iban perdiendo. Son muy bien. Oye, son las frases célebres, ¿no? Célebres de alguno que tiene que ver con el fútbol. Oye, hablando de fútbol, ¿recuerdas tú? Es que yo no recuerdo quién fue el jugador que dijo: tengo un sinsabor amargo. Sinsabor. O era sinsabor o era amargo. Uy, muy qué bien. Rayas. Muy bien, señores. Pues nada, hoy les decimos a todos buenos días. Gracias por estar sintonizados. Uy, qué rayas. Uy, qué dijo rayas. Mi tía, dijo mi prima, las paredes. Sí, así es. Muy bien. Hoy es 19 de diciembre del año 2023. Ya es casi todos 12 días, ¿no? Ya queda muy, muy me poquito. El número, 12. Y le voy a contar una cosa. ¿Ha rezado las novenas? Sí, 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 ¿ha compartido? Claro, todo. ¿Dónde ha compartido? ¿En la casa o en...? No, en la casa con la familia, con los niños. Muy bien, interesante. Todos los días. ¿Alguna actividad en especial o simplemente la rezada y ya? No, allá rezamos y le tenemos el compartir a Diana, que bien pueda. Es que estaba rayando tinto. Y tiene como una gripa. No, pero sí rezamos la novena ya todas las noches. Cantamos el Tutaina Tuturumaina y el Pastorcito de Belén. Sí, sí, integrado con los niños, me imagino. Sí. Qué bueno, qué bonito. Es lo que deben hacer todas las familias en esta época, que es de unión familiar. Compartir con los más pequeñitos, enseñarles las tradiciones, sobre todo. Me causa, tal vez, ¿cómo se llamaría esto? Ternura. Escuchar cuando los niños empiezan a equivocarse en benignísimo Dios y empiezan a cambiar las palabras, pero hace parte de la naturalidad de las novenas, ¿no? Y si los dejamos van a resultar parcerito y le van a meter. Pero saludamos a la niña. Bueno, está venga, bien. Venga, porque si usted no me la deja saludar y mire, hasta tintico le tenía, mire. Ay, qué tintico. Muchacho tan querido. Mire, para que vea. Vea, qué por bien, Dios. Qué bonito. Y bien lo que es uno no venir un día y ve, viene, Yanita, la extrañaba, muy bonita. ¿Cómo estás tú? Te extrañamos también, Javi. Sí. Y así que me van a extrañar. ¿Cómo le meterán las rayas? Yo sabía. ¿Cómo le meterán las rayas? Hola, Javi, hola. Buenos días a John y a los televidentes que nos acompañan hoy martes de salud, con una salud. Uy, sí. Ni la tremenda. Pero bueno, aquí estamos con toda la actitud, haciendo nuestro mayor esfuerzo para que me salga la voz. Tú sin voz, yo con un dolor de cabeza impresionante. No me dejó dormir. Pero no, dijo Peter, tenemos que pensar bien positivo y sacar todas esas cosas malas de que nos acongojan. Yo
igualito, lo acaba de decir, pero hay que dar gracias siempre. Ajá. Y hay que sacar esas cosas malas, pero no hay que no quieren ir. Porque, pero es que mira, a pesar de eso que tenemos hoy, podemos hablar, podemos movernos, podemos trabajar. No estamos limitados 100%. Algunas cositas de pronto se nos dificultan más, por decir, a mí hablar, pero aquí estamos. Hay que dar gracias por todo eso. Total, total. Mira, yo me levanto todas las mañanas y cuando voy saliendo, tengo un aliciente muy grande, muy grande. Y de pronto no es para contarlo ahorita a todo mundo, pero sí te voy a comentar ahorita. El solo hecho de llegar, salir, bajar las escaleras y llego a cierto punto y yo digo, gracias. ¿Por qué tengo que ir a trabajar? No, ah, ya. Yo digo, gracias, gracias. ¿Por qué tengo porque, que ir a trabajar? Porque era lo que tú decías, al menos yo lo puedo hacer. Al menos uno tiene un trabajo. ¿Cuántas personas anhelarían levantarse a la hora que fuera o trasnochar con tal de tener un empleo? Entonces, todo eso hay que agradecerlo, nunca renegar, nunca. Ajá. Oiga, les cuento algo que hoy recibí una de las mejores noticias y era algo que yo incluso a muchos honorables concejales de La Dorada les había propuesto y les decía, venga, aquí no se puede hacer un proyecto así, 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 así. Y yo venía hacía muchos años renegando por lo mismo. No me diga, van a limpiar los andenes ahora, sí, los van a recuperar. No, no, hablando en serio. Y ya es que eso es en serio. Y ya se convirtió en ley de la República, no le falta y no la firma el presidente. ¿Qué cosa es? No, ¿qué es? Que se acabó la pendejadita de que llegó y cambió cada 4 años el alcalde. Y entonces, no, es que mi color es zapote. Morado, mi color es mi verde, color naranja. Es zapote, entonces la papelería y el edificio y todo. Sí, sí, por eso estaban dando. Ya es ley. Qué bueno. Ayer. Y entonces ya. O sea que se acaba el potencia de vida. También. Se acaba el eslogan, se acaba todo. Entonces, ¿cuánta plata se va a ahorrar? Uy, sí. Ahí es, ¿qué van a hacer con la plática que van a ahorrar? Bueno. Es que eso es lo que nunca podemos saber cuando ahorran se en un lado, ¿dónde se va esa plática? Se sigue sin alcanzar la plata. Exacto. No, no, pero a mí me gusta porque es que cada 4 años cambia papelería. Yo decía, yo incluso un día llevé a unos concejales a las bodegas de la alcaldía hace mucho tiempo, les decía, mire, les quedan 3 días, esta papelería no la termina, pero como el que viene es contrario, todo esto va a parar a la basura. Les decía, cambian los colores de los colegios, entonces cuando está el verde lo pone verde, cuando está el rojo lo pone rojo, uh-huh. Y gasten plata en pintura. O sea, todo. No, y los eslogan. El ejemplo acá, La Dorada, debe ser la Dorada. No, es que La Dorada, y ya, La Dorada. Todos los municipios, todos los deben ser así entonces, como suena. Esta mañana lo escuchaba y yo dije, qué bueno. Qué bonito, qué rico, qué bien, se acabó esa malgastadera de plata. Porque a la larga adivinen de quién sale, de qué bolsillo sale. De nosotros. Estamos hablando no, porque no somos los que pagamos. Ahora, lo que pasa y lo que dice Diana es cierto, John. ¿A dónde va a ir a parar la plática que se va a ahorrar? Pues esperemos que se invierta en esa plática que se iba a gastar en el brochazo para el andén, que se gaste mejor en tapar huecos, que harto sí hay, ¿cierto? Que ojalá que ese color que se le colocaban a, no sé, a ciertas empresas y a la papelería se vaya a, no sé, en mejorar infraestructura para que los servicios sean más rápidos, ¿cierto? Que tal vez, no sé, porque pues hay que esperar al 1 de enero, tal vez todo esto sirva para mejorar, no sé, los lugares donde estábamos fallando en alumbrado público. Pero usted está hablando de otras ciudades, ¿cierto? No, me encantaría que fuera una maravillosa ciudad. Y peleo porque esta sea esa maravillosa ciudad. Tenemos fecha y tenemos otras cosas más bonita. Voy a contarles, por ejemplo, que hoy no está Eduardo. Pero que está Felipe, España. Eduardo no está ahorita.
No. Pero Eduardo está como desde las 5 de la mañana. Sí, qué raro si me despertó. Escriba no, y escriba qué cosas. Qué muchacho tan sí, sí, juicioso. Sí, está muy bien. Y ahorita mentira, no está aquí, pero él está conectado. Felipe. Felipe España también madrugó juicioso, llegó en su gabalino rampante y morado. No, se entró como rojo, una bala. La furia roja. La furia roja llegó y está trabajando muy juicioso. Lo sí, yo venía aquí cuando él llegó y subió. ¡Wow! Yo dije, ¡upa! Sí, pasó el Swan Fanson. Swan Fanson. Y pasó de una. Muy bien, quiero contarles que hoy es el día número 353 del año. Eso quiere decir, Javier, Diana faltan y televidentes, 12. Faltan 12. 12 días, correcto. Estamos en la semana número 51 del año. Faltan 12 días para el mes de diciembre terminarlo. El próximo festivo será la natividad del próximo 25 de diciembre. Y las fechas importantes las tiene Diana Gómez. Importante, me toca a mí. Ya ahorita, el lunes. La natividad la es ahorita es este lunes. Uy, no, de ¿será que natividad tiene que ver con natilla? Yo creo que sí. Y creo que la estaba haciendo era Natalia, ¿cierto? La natilla y empezaba, Nati, ¿ya? Yo creo que era por ahí. Yo creo que la cosa era por ahí. Bueno, en fechas tenemos que hoy es el cumpleaños de Paola Rey. Está cumpliendo 44 años esta actriz colombiana. Esa niña es muy bonita, Paola Rey. No sé si ustedes la recuerdan en actuaciones tan importantes como Pasión de Gavilanes. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y todavía están. Ahorita están en la segunda temporada. Ella no trabajó en Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Ella no era nada. Sí. ¿A quién se le? Ella tiene un aire. No, a Nuevo alguien. Rico, Nuevo Pobre, no. No. Era oiga, otro de. A una cantante. ¿A quién se le parece? Usted la presentó, creo que fue en el Coliseo. Ella no se parece a Paola Jara, ¿o sí? No, pa. ¿Sabe a quién se parece ella? No, ¿a quién? A Martina la Peligrosa. Tiene un aire a Martina la Peligrosa. Pero como la curva la oreja, ¿por qué? No. No, ella tiene. Pero un aire así como cuando pasa Felipe. Ay, busque Felipe una foto de Martina la Peligrosa. No, me lo pongo ahorita. Ahorita la envío. Ay, papi. Oye, que yo soy seguidor de Martina la Peligrosa. ¿De Martina la Peligrosa? Bueno, tiene un aire como a Paola Rey, no. Se me pareció. Bueno, el caso es que está de cumpleaños hoy. ¿Cuántos cumple? 44. Ay, es un nené. Uy, ¿sí ves? Es un nené. Estamos de parto, mono, nené. Muy bien. ¿Qué otra bueno, personalidad tenemos está? Tenemos que en 1985 en Estados sí. Unidos se implanta por primera vez un corazón artificial a una mujer. Oh. Una paciente llamada Mary Lund, que recibió un corazón artificial desarrollado por Robert Harvick con el que pudo vivir hasta que se encontró un donante. Ah, caramba. ¿Y eso fue más o menos cuántos días? ¿No dice? No dice. Pero debió ser harto. Y vivió. Uh-huh. Y vivió para contarlo. Uh-huh. Mira tú, ahí está. Eso fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, muy bien. Otra de las tantas fechas o daticos importantes. Tenemos que en el 2016 ocurre un atentado en Berlín, Alemania, en el que Anis atropella a una multitud de personas en un mercado navideño, matando a 12 personas e hiriendo a 48. Jesús, oye, por ahí sí se ve harta cosa de esta, ¿no? Terrible. Aquí se ven pescas milagrosas. Allá se. Oiga, como está de feo para ir para los llanos, ¿no? No, para ir a cualquier lugar. Está de feo para ir a. Para ir a cualquier lugar. No, pero es que en los llanos ya están pusieron bombas en. De hecho, esta mañana escuché hablar al gobernador del Meta y hablaba acerca de. A Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo, sí. Mandó militarizar todos los peajes. Sí, el doctor Juan, que es el nombre gobernador, de Juan, y le dijeron Juan Sin Miedo. En una campaña en la alcaldía. Y así se quedó, Juan Sin Miedo. Y mandó militarizar todos los peajes de aquí hasta... desde Bogotá. No. Tienes toda la razón, desde Bogotá hasta Villavicencio y un poquito Granada. Más, creo que hasta Puerto Gaitán. Hasta Granada, imagínese usted. Entonces, nada, él dijo, no me la van a montar. Hasta mi pueblo. Sí, señor. Yo es su tierrita.
Bueno, muy bien. Fechas importantes, ya terminamos. Muy bien. Nos vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos... Me van a contar cómo les ha ido la ruta. Tenemos a Lorena de Masajes Lorenz con una mascarilla de aloe vera. Uy, qué bien. Pero no me van a contar cómo les fue en la ruta. Pero claro que sí, también tendremos el resumen diario de lo que nos pasa en nuestra ruta navideña que día a día va visitando más y más lugares. Y eso será todo en un segundo aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Mire que se parece. Mire que se parece. Ya regreso. La Navidad es una época para estar en familia, para compartir y para disfrutar. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Lo hace que mal. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad llena de paz, amor y felicidad. Y recuerda pasar esta Navidad en la compañía del mejor canal, Visión Dorada. Que esta Navidad sea inolvidable. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Arranca la ruta navideña con Canal Visión Dorada, Ranchenato TV y Canal 8 TV. La Navidad es una época mágica, llena de alegría, colores y luces. En cada episodio conoceremos las historias de las personas que decoran sus casas, negocios y calles en esta época del año. No te pierdas la ruta navideña, el programa que te hará vivir la Navidad de una manera muy diferente. Del 16 al 24 de diciembre por Canal Visión Dorada y Canal 8 TV. Tutti, helados irresistibles. Distribuidor autorizado de Cremelado. Con nuestros carritos tilines por toda la ciudad. Disfruta de un delicioso chococono, galleta helada, paletas de agua, de crema, con capa de chocolate y muchas delicias más para refrescarte. Barril de helado, helado para fiestas o para tu evento. Ubícanos en la calle 11A, número 1406, esquina Barrio Las Palmas. O llámanos y haznos tu pedido al 314-745-0470. Atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días. Helados Tutti, helados irresistibles. Compre hoy a mitad de precio, solo a mitad de precio. Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros. Compre con el 50% de descuento. Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado. También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región con artículos a mitad de precio. Crédito consiste crédito y todos los medios de pago. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Por su compra participa en la rifa de una moto último modelo. Euros, euros, lo mejor de la región. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Este 28 de diciembre, en el canal Visión Dorada, no te pierdas especial Día de Inocentes. Estaba con más ganas de comer, pero aún casi. Ahí está, ay, ahí le dio la palita. Especial Día de Inocentes, este 28 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, solo por Canal Visión Dorada. De OBD Noticias. Porque somos... Porque somos la estrella. No te lo pierdas, va a estar divertido. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias: 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología,
unidad de ginecobstetricia, unidad de imagenología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. En esta Navidad llegaron los primos y ya están armando el pesebre. Pusieron el arbolito, están colocándole los últimos detalles, hasta el tren lo están colocando. Están repartiendo galletas, a mí me dieron coloquetas. Y ahorita vamos a celebrar y a brindar, porque este es un momento de unión familiar. Y que esta Navidad sea inolvidable. ¡Más croquetas! ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Regresamos a Mañaneando y bueno, hoy es martes de salud y nuestras mascotas, aquí vemos a Lana, nuestras mascotas también hacen parte de esa buena salud que debemos tener para ellos y para eso tenemos un invitado muy especial, Javi. Claro que sí, como todos los martes nos acompaña el doctor Vélez, él es de Mascoteros, ¿sí? Y viene cada martes a hablarnos de la salud de ojos peluditos que tiene, que ya Alana se volvió famosa. Alana ya está, lo entrevistó. Sí, sí. Doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Por aquí ando con la princesa. Bueno, con las princesas. Bueno, doctor, hemos tenido la oportunidad de, por medio de Alana, que nos cuente, que nos indique bien cómo, qué cuidados debemos tener con nuestras mascotas en cuanto no solamente a su físico, sino también a su salud interna, cómo están ellos a nivel de su sangre, de sus órganos, y todo esto lo podemos encontrar en Mascoteros. Bueno, siempre se ha buscado hacer una medicina muy curativa. Entonces nosotros vamos donde el médico cuando tenemos un dolor, cuando algo nos aqueja. Pero la idea es empezar a cambiar. En los humanos ya se ha hecho durante muchos años, tanto que la expectativa de vida ha cambiado, porque ya estamos encontrando enfermedades antes de que se manifiesten. Cuando los abuelos decían, oiga, fue aliviado toda la vida y el día que se enfermó, se complicó y se murió. Él no fue aliviado toda la vida, él nunca fue donde el médico, él nunca le hicieron unos exámenes y por eso nunca se dieron cuenta de la patología que estaba viviendo y la hubieran podido prevenir, la hubieran podido manejar, la hubieran podido cronificar y hubiera podido vivir el abuelo más años con nosotros. Con las mascotas pasa igual. Entonces, ahorita, ¿qué hacemos? Cuando la mascota ya está amarilla, cuando la mascota ya está con diarrea, cuando la mascota ya está tirada, cuando no es capaz de levantarse, muchas veces decimos, ve, hay que llevarla al veterinario, y es una urgencia. Y esa urgencia se volvió una urgencia porque no hiciste los exámenes periódicos. Yo recuerdo mucho, hace unos años fui donde el médico, llegué, el médico mío de muchos años, entré, me revisó, me dijo, lo veo muy bien, pero hagamos lo siguiente, tomes estos exámenes y cuando tengan los resultados vuelve. Pues me tomé los resultados, los exámenes, a la semana volví y me dijo, oiga, las cosas no van tan bien, tiene el colesterol volado, tiene glucosamina glicosilada en el límite, y si usted continúa así tiene un alto riesgo cardiovascular. Entonces tiene que cambiar un poco sus hábitos y su alimentación y empezar a hacer ejercicio. Si usted, y también tiene usted que ir donde el médico y hacer todos los cambios. Con las mascotas pasa igual. Con las mascotas usted las lleva donde el médico, le pone las vacunas, le hace desparasitación cada 3 meses, pero ahí no se acaba. ¿Qué debemos hacer? Exámenes cualitativos y cuantitativos. Cualitativos es mirar la calidad de cada uno de sus órganos. Y los cuantitativos son unos exámenes con los cuales nos dicen en cuánto está el parámetro de mi mascota. Un ejemplo,
vamos a ponerlo con humanos, el colesterol. Entonces el colesterol debe estar en unos rangos, ojalá por debajo de 200, y debe tener un colesterol bueno y un colesterol malo, balanceado, para evitar el riesgo cardiovascular. En nuestra mascota también, y si nosotros no lo tenemos el colesterol, lo tenemos el colesterol muy alto, puede ser una mala dieta o puede ser que esté sufriendo de la tiroides. Entonces hay que empezar a hacer de pronto también medicina preventiva y adicionalmente integrativa, integrar lo que vemos en la mascota, lo que encontramos en la ecografía, lo que encontramos en los exámenes, para hacer un programa de salud total. Muchas veces uno como tenedor de mascotas piensa que darle una buena calidad de vida a la mascota es comida, aseo y la vacuna anual. Pero mire que hay que estarla llevando, o sea, por lo menos en el caso mío, yo me hago exámenes cada 6 meses. ¿Cada cuánto sería para una mascota? Pues mira, Javier, te cuento, normalmente 6 meses en nosotros serían entre 2 y 3 años en una mascota, pero tampoco le voy a decir, oiga, tiene que traerlo cada mes a hacer los exámenes, porque sería pues complejo y costoso. Pero sí, la idea, si es una mascota joven, después de los 3 a 5 años empezar a hacer los exámenes. Si el examen me salió inicialmente bien, magnífico, porque ya tengo un parámetro base, y después de eso voy a ir mirando cuál es la tendencia. Si la tendencia es al alza, sé que ese órgano, esa estructura que está ligada directamente a ese examen, tarde que temprano va a empezar a molestar. Entonces empiezo a tomar medidas preventivas. Otra situación que empezamos a encontrar también mucho en nuestras mascotas, en los gatos, bueno, dos cosas. Una es insuficiencia renal, y es una enfermedad silenciosa, que solamente nos damos cuenta con exámenes. Y muchos gatos jóvenes son insuficientes renales, y su expectativa de vida se va a cortar mucho. Y la otra, que vemos mucho, es el cáncer. Entonces también nosotros, cualquier aumento de volumen que veamos, tenemos que empezar a mirar cuál es, ponerle nombre y apellido, qué es lo que tiene ahí, que no, que es una bolita de grasa, una bolita de grasa. ¿Y cuál bolita de grasa? Era un cáncer y bien agresivo, y nos quedamos con el cuento que era una bolita de grasa, y cuando ya esta entidad que teníamos ahí se activó, ya hay muy poquito por hacer. Entonces siempre estar muy muy pendientes de esta situación, y esta cultura la tenemos que cambiar desde nosotros, los veterinarios. Tenemos que empezar a hacer mucha medicina preventiva, tenemos que educarnos para esto, prepararnos y así asesorar muy bien a nuestros clientes. Doc, tenemos un video de unos exámenes de sangre que le hicimos a Lana, y ahí el doctor nos explica más a fondo con ese resultado cómo es que se debe analizar este tipo de exámenes. ¿Qué tal si vemos el video? Bueno, ya tomada la muestra de sangre, esta es con un tubo anticoagulante, vamos a procesar el examen de sangre. Este nos va a dar el conteo de las células sanguíneas. Es un equipo automatizado de hematología. Este equipo nos da un conteo en 3 minutos. En 3 minutos vamos a tener todos los conteos celulares de la sangre de Ana. Vemos acá muchos valores importantes o analizar, sobre todo 3. El primero de este lado, WBC, son glóbulos blancos, son las defensas del organismo, deben ser de 6.000 a 17.000, están en 9.500, está bien. Glóbulos rojos, hematocrito, cuando están bajitos es porque hay anemia, cuando están altos es porque hay deshidratación o estrés. Ellos están de 36 a 56, salieron 58.8, como están con un ayuno más o menos de 6 horas, la alta temperatura que ha hecho durante el día. Y el proceso de estrés en la toma de la muestra nos indica un valor ligeramente aumentado, pero tiene una explicación. Y las plaquetas, que son las células de la coagulación, son de 180.000 a 460.000, están en 432.000, están normales. Cada interpretación de cada examen de sangre lo correlacionamos con la evaluación del paciente para así llegar a un buen diagnóstico. Examen de sangre que se le hizo a Lana. Bueno, este es un examen básico donde nos miden el conteo de las células sanguíneas. En la sangre se pueden medir muchos metabolitos. Las células sanguíneas hacen parte de un examen.
sobre todo muy básico. Aquí tenemos una situación, una entidad que es parecida a un paludismo, se llama la fiebre de garrapata. Y yo le digo a los clientes, digamos cuando van para cirugía, todos los pacientes casi que son positivos a fiebre de garrapata hasta no demostrar lo contrario. Porque ¿cuál es la situación? La fiebre de garrapata es una entidad que genera fiebre, como su nombre lo dice, pero es una enfermedad de mil caras, se puede manifestar de muchas formas. Pero una de las situaciones es que cuando miramos la sangre, disminuye el conteo de las células de la coagulación y esto hace que sean pacientes que no coagulan. Si lo voy a entrar a cirugía, voy a tener problemas o durante la cirugía o después de la cirugía. Pero también hay otros metabolitos que nos dicen cómo trabaja el hígado, cómo trabajan los riñones, cómo está la sangre, cómo está la tiroides, qué tan buen manejo hace de las adrenales con el cortisol. Entonces tenemos un panel completo para uno saber cómo está funcionando todo en el organismo y tener todas las medidas correctivas a tiempo. Bueno, Doc, estos exámenes también deben ser en conjunto con una ecografía para mirar cómo están sus órganos. Sí, a veces, bueno, digamos que le hacemos un perfil completo a Lana y nos sale que tiene las enzimas del hígado altas, pero no nos dice cuál es el problema del hígado. Nos dice que el problema está en el hígado, pero no nos dice cuál es el problema. Si tiene una hepatitis, si tiene un tumor en el hígado, si tiene un cálculo en la vesícula biliar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a hacer una ecografía y con la ecografía ya revisar cuál es la alteración que tenemos para así decir, hay que sacar la vesícula, hay que sacar un pedazo del hígado, hay que sacar una biopsia o vamos a hacer tratamiento. Entonces, correlacionamos ambas cosas. Entonces, ¿qué tal si vemos la ecografía que se le realizó a Lana desde Mascoteros? Bueno, vamos a hacer una ecografía abdominal, se llama un FASTAR abdominal, es para revisar cómo está cada uno de sus órganos de la cavidad abdominal como tal. Es un mecanismo no invasivo por medio del cual hacemos un monitoreo. Este equipo es un equipo el cual tiene dos transductores, un transductor que se llama microconvex y otro transductor que se llama lineal. Cada uno de ellos tiene una función específica y es un equipo que tiene tiene también Doppler para mirar cómo está la irrigación de cada uno de los órganos y así poder hacer ecografía oncológica. Aquí lo que hacemos es una identificación del paciente, ya se llama Lana. Esto no genera dolor ni genera molestia para el paciente, solo que se tiene que quedar quieto un momentico mientras desarrollamos como tal las imágenes. El equipo lo que nos da es una escala de grises y en esa escala de grises lo que nosotros hacemos es interpretar con lo que sabemos que podemos encontrar en cada órgano si eso es normal o es anormal. Siempre debemos seguir un orden, porque si yo hago una ecografía en desorden, seguro algunos órganos se van a quedar sin ver. Entonces, este que vemos acá es el estómago. Al estómago que hay que mirar, que la pared esté homogénea, que las capas de las paredes estén bien diferenciadas y el grosor de la pared. La pared del estómago normalmente en una mascota, en un canino, en un perrito, no debe medir más de 4 milímetros. En la Lana está en 2.9. Ahora venimos y miramos la vesícula. La vesícula es esta. La vesícula se debería ver completamente negra. Entonces, la vesícula ya la estamos delimitando. Así como se ve en este punto negro, se debería ver toda la vesícula. ¿Qué significa? Que hay una parte negra y hay una parte que está con una escala más clara. Eso nos indica que hay barro biliar en la vesícula de Lana. Y ese barro biliar puede dar dificultad en algún momento hacer un buen proceso de digestión. Son los hallazgos que vamos a ir encontrando, a los cuales después vamos a hacerles todas la valoración y propuesta de tratamiento y luego seguimiento. La ecografía sirve para diagnosticar algunas enfermedades
para hacer seguimiento de las mismas. Y hay pacientes en las cuales se las hacemos sin estar enfermos, simplemente para hacer medicina preventiva. Aquí estamos mirando el intestino delgado, miramos las paredes, qué tanta motilidad hay. Aquí vemos el fondo del estómago. Cuando, digamos, en los exámenes de sangre nos sale alguna anomalía, con el examen de sangre nosotros sabemos cómo funcionan los órganos. Con la ecografía sabemos cómo se ven los órganos. Entonces es muy importante correlacionar ambas cosas. O sea, es importante ver cómo se ven, importante saber cómo funcionan para tener así. Este es un riñón, en el riñón miramos varias cosas. El largo, miramos el ancho, miramos la relación córtico-medular, o sea, el riñón tiene una parte interna y una cáscara. La parte interna y la cáscara deben tener más o menos el mismo tamaño. Digamos, acá vemos esta, mide 4 milímetros y la corteza o cáscara mide 3.9 milímetros. Entonces decimos que la relación córtico-medular está conservada y un tamaño de largo y ancho conservado. Si nosotros queremos a este riñón, también podemos ponerle algo que se llama el Doppler. El Doppler es esta función y con esta función nos muestra qué tanta irrigación tiene. Este es un riñón que tiene en este momento una baja perfusión, posiblemente, como hemos visto en un inicio, por deshidratación de la paciente por ayuno. Entonces, con esta función Doppler normalmente debería marcarnos los pulsos de las arterias renales como tal. Acá vemos la vejiga, todo lo que vemos con negro es líquido. Vemos la vejiga, es una vejiga que está llena de orina. Se debe mirar que los bordes estén completamente bien delimitados, que no haya sedimentos ni cálculos. Y se revisa también la parte de la salida donde encontramos la uretra. Lateral a la vejiga encontramos el recto, que también es muy importante. Todos los órganos debemos medirlos. Debemos hacerle verificar cómo está de forma, de tamaño y de características particulares. También es muy importante cuando hay accidentes hacer una ecografía, un fast ecográfico, porque cuando se fractura un hueso, el hueso se puede resolver la fractura en 1, 2, 3 o 10 días y no pasa nada. Pero si hay una ruptura interna, si hay una hemorragia interna, con ecografía nos vamos a dar cuenta y esa señal la corrijo. En cuestión de minutos, máximo 1 o 2 horas, el paciente se va a morir. Y nosotros hemos tenido aquí pacientes que llegan comiendo, llegan contentos, hacemos ecografía y están reventados por dentro. Y toca entrarlos a quirófano de forma urgente. Entonces es lo primero que uno debe hacer cuando hay un paciente accidentado, caído de altura o atropellado, porque en muchas ocasiones las hemorragias, la sangre cuando sale es muy escandalosa, pero la sangre cuando está una llave abierta por dentro no se ve, entonces ahí es donde tenemos los mayores riesgos y problemas. Ella es una paciente en la cual tenemos una ecografía en condiciones buenas, lo único que encontramos es un poco de barro biliar a nivel de la vesícula, que si no lo corregimos posiblemente pueda llevar después a tener cálculos en la vesícula y a tener que extraer la vesícula. Entonces, Alana es una paciente en la cual se va a ir con una propuesta de tratamiento y un control en mes o mes y medio. Bueno, aquí teníamos una ecografía que se le realizó a Lana, donde encontramos algo en específico. Bueno, a Lana estamos haciendo una ecografía, era una ecografía preventiva. Las ecografías también pueden ser ecografías de urgencias. Uh-huh. Esta era netamente preventiva. Y encontramos que en su vesícula biliar, en la vesícula biliar, lo que llaman vulgarmente la hiel, encontramos normalmente la bilis, y la bilis debe verse negra y completamente negra. La de Alana parecía yin-yan, la mitad negra, la mitad clarita. ¿Cuál es la situación? La situación es que estaba empezando a hacer unos depósitos de minerales en esta zona y estaba empezando a hacer barro biliar. Esto se debe manejar porque a futuro,
Si eso no nos damos cuenta, no lo manejamos, puede terminar en cálculos y podemos terminar retirando la vesícula. O puede terminar con cólicos o una mala digestión y no sabemos el por qué. Pero aquí ya encontramos en Alana algo que teníamos que empezar a prevenir. Entonces, para eso, una recomendación muy importante es hacer estas ecografías, estos exámenes preventivos. No esperar, como decía el doctor, no esperar a que ellos manifiesten algún dolor o algún síntoma, sino hacer este tipo de exámenes preventivamente. Ahora tenemos, digamos, hemos sacado o diferenciado las ecografías en tres. Tenemos una ecografía que es como para veterinarios, le dicen a uno, oiga, solo quiero que me mire el útero a ver si está infectado, me salieron las enzimas renales altas, entonces uno hace ecografía de los riñones, porque si es un gato con insuficiencia renal y sus riñones están más pequeños de 3 centímetros en su eje largo, el pronóstico es mucho más malo. Entonces tenemos ecografías del órgano o del sistema que está afectado, esa es un poco más económica. Tenemos una ecografía abdominal completa y tenemos una ecografía oncológica. La oncológica, además de tener todo esto, tenemos Doppler, entonces nos mira cuál es la neovascularización. Neovascularización es que han salido venas nuevas, sobre todo en algunas masas, para uno poder llevarse así una imagen de cómo debo abordarla en el momento de hacer una cirugía. Entonces la ecografía es un mecanismo muy bueno. Ahorita tras de cámaras decían, ¿y cómo hacen para ver ahí en un mundo de matices, de grises? Para eso hay que educar el ojo, para eso hay que ir a estudiar, y para eso tiene uno que saber mucha medicina interna para poder correlacionar lo que estoy viendo en pantalla con lo que está ocurriendo en mi mascota. Porque de lo contrario, pues estoy adivinando. Bueno, Doc, ¿dónde lo podemos encontrar para realizar todo este tipo de exámenes y de citas médicas con nuestras mascotas? Bueno, estoy en Mascoteros. Yo estoy alternando entre Manizales y La Dorada, entonces no estoy todo el tiempo. Por favor, soliciten sus citas. Normalmente por nuestras redes estamos publicando cuando estoy acá en Dorada, cuando estoy en Manizales. Entonces, estoy en Mascoteros, que quedan la 10, entre sexta y séptima. Les voy a dar el número del WhatsApp para las citas. Uh-huh. Es 310-403-1709. Bueno, ya saben que ahí pueden encontrar al doctor David Vélez, y también en Mascoteros tenemos otros veterinarios que también están muy bien preparados, están idóneos para atender a la mascota y darles el cuidado que ellos se merecen. Doctor, muchas gracias como siempre por acompañarnos en el magazine y por enseñarnos cómo debemos cuidar a nuestras mascotas. No, muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes, que estos tips que de pronto van aprendiendo los pongan en práctica. Esa es la idea. Vamos a uno o a un corte, como dice Javi, como dice la peluquera. Y ya regresamos con más de Mañaneando. Lo cogieron. What? La Navidad es una época para estar en familia, para compartir y para disfrutar. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Lo has oído mal. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad llena de paz, amor y felicidad. Y recuerda pasar esta Navidad en la compañía del mejor canal, Visión Dorada. Que esta Navidad sea inolvidable. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Arranca la ruta navideña con Canal Visión Dorada, Ranchenato TV y Canal 8 TV. La Navidad es una época mágica, llena de alegría, colores y luces. En cada episodio conoceremos las historias de las personas que decoran sus casas, negocios y calles en esta época del año. No te pierdas La Ruta Navideña, el programa que te hará vivir la Navidad de una manera muy diferente. Del 16 al 24 de diciembre por Canal Visión Dorada y Canal 8 TV.
Tutti, helados irresistibles. Distribuidor autorizado de Cremelado. Con nuestros carritos tilines por toda la ciudad. Disfruta de un delicioso chococono, galleta helada, paletas de agua, de crema, con capa de chocolate y muchas delicias más para refrescarte. Barril de helado, helado para fiestas o para tu evento. Ubícanos en la calle 11A, número 1406, esquina Barrio Las Palmas. O llámanos y haznos tu pedido al 314-745-0470. Atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días. Helados Tutti, helados irresistibles. Compre hoy a mitad de precio, solo a mitad de precio. Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros. Compre con el 50% de descuento. Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado. También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región, con artículos a mitad de precio. Crédito consiste crédito y todos los medios de pago. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Por su compra participa en la rifa de una moto tu último modelo. Euros, euros, lo mejor de la región. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lawrence, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lawrence. Este 28 de diciembre, en el canal Visión Dorada, no te pierdas especial Día de Inocentes. Estaba con más ganas de subir, pero aún así. Ahí está, ay, ahí le dio la palia. Se cayó el... Ahí le dio la palia. Especial Día de Inocentes, este 28 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, solo por Canal Visión Dorada. De OBD Noticias. Porque somos... Porque somos la estrella. No te lo pierdas, va a estar divertido. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias: 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología, unidad de ginecobstetricia, unidad de imaginología, en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. Uy, en esta Navidad llegaron los primos y ya están armando el pesebre, pusieron el arbolito, están colocándole los últimos detalles, hasta el tren lo están colocando, están repartiendo galletas, a mí me dieron croquetas y ahorita vamos a celebrar y a brindar, porque este es un momento de unión familiar y que esta Navidad sea inolvidable. ¡Va a las croquetas! ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Vamos a nuestro magazine Mañaneando con invitados y hoy con la doctora Leila, que nos acompañará. Muy bien. Como es habitual, todos los martes de Salud, Diana. Salud. Así es. Salud. La doctora no podía dejar cerrar este año sin volver al set. Hace 8 días era porque ella estaba en un viaje, pero aquí está otra vez para hablarnos y darnos todos esos consejos, esos tips para que estemos bien de salud. Ahí está. Doctora Leila, buenos días, tiempo sin vernos. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Uy, ahora pararon micrófonos. ¿Cómo quiere?
No, cualquiera de los dos. Muy bien. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, este muy fin bien. De año estamos bien. Súper tenemos bien. Súper. Inquilinos. Sí. Todos muy arreglados. Nuestros regalos están regios. Muy cachacos. Ese regalo, mire, tiene pinta de verdad. Bueno, lo habían analizado. Sí, están bonitos los regalos. Muy bien. Desde ya quedas bonito. Invitada para que el próximo 31 nos acompañes, ¿te parece? Bueno. ¿Vas a sacar el tiempito? Sí, claro, salimos. Sí, sí. Al 31 para acá. A todos les estamos encargando algo, que traiga aquí la doctora. Que traiga buñuelos. Ganas. Eso también. Ganas de comer. Traiga ganas. Yo buñuelos no sé hacer. ¿No? No. Pero sabe comprar. Pero en esa época me toca muy duro salir a buscarlos. Ah, caramba, muy bien. Sin buñuelos, vengo. Sin buñuelos. Bueno, ok, no hay problema, no pasa absolutamente póngamela nada. Con tal que vengas. Dígame que venga con vino. Bueno. Dígame la más fácil. Entonces, botellita de vino. Botellita vino el 31. Eso es un derecho de la tomar. Pero por su pollo, obvio, si no conduces, ¿no? Bueno. Porque si no, te quedas. Bueno. Bueno, muy bien. Hoy hablaremos de... lo que no quiera. Hablaremos de lo que quiera. No, hablemos sobre algo de la temporada navideña. Hablemos acerca se incrementa las visitas a los psicólogos. No. O no, todo lo contrario. No, en esta época todo se cura con aguardiente. Eso era una... Sí, porque es increíble, es que... se parten un dedo, una mano y a medio palo dura como hasta el 15 de enero. Carambas, muy bien. Óyeme, cuando allá llegan es con el guayabo. Ah, ya, muy bien. Pero creería uno, porque viene la tensión, los niños en casa, o sea, entonces dice, venga, yo me voy a volver loco, aquí venga... Doctora, ¿qué hago? Pensaría uno. No se incrementa. No, continúa igual. La gente en esta época es solo trago y comida. Bueno, pregunta. La gente lo hace bastante bien. Hay una canción que es tradicional, ¿cierto? Que suena mucho en este año, pero que nombra verdades. Se llama El Hijo Ausente. Muchos se deprimen en esta época porque están lejos de la familia, porque no pudieron ir, porque se ganó la rifa de que le toca trabajar 24 y 31 de noche. Le toca, se ganó esa rifa, carambas. ¿Existe ese tipo de depresión en personas? Sí, claro, no es, yo no lo llamaría depresión, tal vez tristeza, porque salimos de Colombia. Uh-huh. Y el cambio es total. Aquí difícilmente tú te quedas el fin de año solo. Porque el vecino, porque aquí hay tiempo para ir a visitar el amigo. ¿Sí? Que no tiene quien lo quichiquee en esos días. Quien lo abrace. Sí, pero fuera de Colombia la cosa es a otro precio. Mucha gente tiene que pasar su 24 y 31 solos en su apartamento. Por estar lejos de la familia. Lejos de la familia, sí, eso. Sobre todo, sí, eso, los que están en el exterior. Claro. Yo veía que día un video de este... Otra de vez este Robert Kiyosaki, ¿no? Yokoi Kenji. Ah, estuve cerquita, ¿vio? De Yokoi Kenji. Él contaba cómo era un fin de año en Japón. Él siempre relaciona a Japón-Colombia porque él es colombo-japonés. Sí. Y él decía, en Japón es... Seco y frío. Sí, claro. Y yo he enseñado la bulla, los voladores, el abrazo del vecino y eso, y que llamaba y le provocaba irse por la línea telefónica para Colombia. Sí, claro. Es que fuera... Es muy duro. Pues los que tienen familia, pues vaya y venga, trasladan las fiestas de Colombia para allá. Pero en general... El que está solo trabajando y que se fue en busca de un nuevo destino. Uh-huh. El sueño americano. Sí, la pesadilla americana. Porque ellos viven para trabajar y comprar cosas. ¿Y no más? Además que pienso que los manejan a través del televisor, ¿no? Ellos van y compran cosas sin saber para qué ni por qué, pero las compran. Salen las famosas. Se meten en un rol que no es el ideal. Y entonces el que no está ahí en el momento de las fiestas de Navidad, que aquí son tan cálidas. Tan fiesteras. ¿Sí?
Yo vivo sola aquí en Colombia, pero yo no necesito sola. Sí, uno el 24 se da el lujo de elegir para dónde coge. Sí. Cenar en cuatro lugares. Y sí, exacto. El 24 haces como yo. Sí. Te paras en la esquina, en la puerta y dices, ¿por qué camino cojo? ¿Por qué? Sí, claro. No, es que no es paja, no es paja. Aquí uno se da el lujo hasta que si se quiere quedar solo, se puede quedar solo. Pero allá, aunque sea, aquí, aunque sea el vecino, pasa. ¿Sí? Tómese un hito, le dice el vecino, y no hay lío. Sí, claro, no pasa hoy nada. Pasé por la bomba para tanquear y oh, sorpresa. Buñuelo y natilla. Ah, oh, vea. Allá poco. A ¿dónde, poco. ¿Dónde, dónde, papá? En la Guarino. Ah, vea, mira tú, qué bonito. Sí, entonces ese tipo de cosas allá no las vas a encontrar. No, allá no. Allá ni siquiera, ni siquiera encuentra, ¿cómo se le llaman a los que trabajan en las estaciones de servicio? Los isleros o bomberos le llamaban en algún momento. En Estados Unidos ni siquiera eso, porque tú mismo eres quien tanquea, entonces. No, y si lo encuentras es hi. Y ya, y hasta luego el amigo. Y se fue. Vea pues. Entonces claro, ese. No, y es en Estados Unidos, es en Alemania, es en Europa en general. El colombiano no sabe la felicidad de la que disfrutamos nosotros. Y el tesoro que tenemos en Colombia. Y el tesoro que tenemos. Aquí somos solidarios. ¿Sí? Tú ves un viejito que no puede caminar y tú te arrimas a ver si necesita ayuda, ¿verdad? Allá no, allá te puedes ir, te puedes caer, llaman a la policía para que te recoja. Y si eres ilegal, perdiste. Es suerte. Sí, claro, ahí te paso, te compro el tiquete de regreso. De regreso está, sí, señor. Sí, ese tipo de cosas. Doc, ¿qué consejo darle a esos papitos que ahorita en estos días están angustiados porque el niño o la niña les está pidiendo un regalo y ellos no tienen de pronto el cómo comprarle ese regalo? Además, okay. Además que tienen gustos de millonario. Y uno echándole agua al champú, imagínese usted. No, yo pienso que a mí el cuento del escribirle a Papá Noel me gusta. Es una salida victoriosa. ¿Sí? Sí, claro, porque Papá Noel, ¿con quién van a pelear? Ah, no, y si uno dice, no, debió ser que se confundió y no los sí, trajo. No, o Papá Noel no le alcanzó para traerte más. Ajá. O sea, hay mil y una forma. Ahora, si un niño está pidiendo cosas tan extraordinarias, es porque los papás se han acostumbrado a que el niño dice, ah, y ahí está. Y se endeudan para darle gusto al niño. El niño a 68 apretado, cuotas. Imagínense. Se empeñan la vida por eso. Caray. Y se vuelven proveedores. Entonces, eso es un error. Oigan, ay, lluvia de bendiciones. No, sobre no. Todo para el que viene en moto. Muy bien, ¿está lloviendo, señores? ¿En serio? Sí, ahorita. Vean lo que dice la doctora: es que está lloviendo la ropa. No, ¿cuál ropa? Es un aguacero. Es una fuerte lluvia. Yo pensé que era trama. Efectos especiales. Efectos. Ah, ok. Que era trama y me querían asustar, pero no. No, es muy un bien. Aguacero. Pero entonces, doctora, volviendo al tema, ¿qué hacer? Porque sabemos que eso no es tema ni de una ni de dos casas, es de muchas casas, sobre todo con los niños que ya van entendiendo cómo es la cosa para saber pedir y ya le cambian a uno el tema de, no es yo quiero, sino yo estoy necesitando uno de estos para pedirte un teléfono, para pedirte los tenis de moda, para pedirte la máquina que está de juegos de moda. No, yo los mando para donde Santa Claus. ¿Sí? Escríbale la carta. Hágale la carta a Santa Claus a ver si clasifican. A ver si sí. Sí, pero como consejo a los papás, ubíquense en el planeta Tierra y en su medio ambiente. O sea, si el niño, ¿cómo le vamos a dar un iPhone 15? Si tiene 7 años. A bestias. No se lo compre al papá que se lo merece porque es el que trabaja. Mire, tiene uno todo roto, la pantalla está rota esta, mire. Sí. Sí. Entonces, los papás, yo un día, no sé si les he contado. No, pero cuéntenos. Yo un día tuve un paciente e ingenuamente le dije al niño, mi amor, devuélvele el teléfono a tu papá. Y el niño me miró con cara de odio y me dijo, es mío. Una cara de... Entonces yo miré al papá me dijo, sí, yo se lo acabo de regalar. Le dije, bueno, entonces
baje para que le devuelvan su platica, porque yo no le puedo atender a su hijo. Y él se sorprendió, me dijo, ¿por qué? Le dije, porque si usted le regala un iPhone 15 a su hijo, ¿sí?, que tiene 6 años, pues usted es un grandísimo irresponsable. Entonces lo que yo haga aquí en 45 minutos usted lo va a acabar en 2, y después la mala soy yo. Pues ya yo estoy andadita en este mundo para arriesgar mi reputación. Entonces el hombre vino y se sentó y me dijo, ¿pero por qué me dice eso? Le dije, porque usted no se imagina todo lo que me gritó cuando me dijo que usted le había regalado ese teléfono al niño. Me dijo, ¿qué le dije? Que a usted le faltó de todo en la infancia y no quiere que a su hijo le falte nada. Que usted vive para darse gusto y para darle gusto a su hijo. Entonces, en ese orden de ideas, usted está planeando darle a los 12 moto, a los 18 carro, cómprese un seguro funerario, porque a los 21 el hombrecito está estallando. Entonces se quedó mirándome y me dijo, entonces el que necesito ayuda soy yo. Le dije, sí señor. Sí, el psicólogo no es para el niño. Sí, es el que la necesita. Y de hecho sí, atendió, fue como 5 o 6 veces, quedó inmensamente agradecido y salió adelante. ¿Y el niño con su iPhone? Pues el niño ya no le podían quitar el iPhone, mandara que lo robara, porque ¿qué? Era la única forma. Acá que lo atraca. Sí. Y me lo devuelve. Vaya, quítelo. Ah, carambas, pues bueno, saber darle manejo a esto también es interesante, porque sí, a veces queremos lo mejor para nuestros niños y niñas, erróneamente pensamos que ese es el camino y terminamos afectándolo y afectándonos. Al niño hay que darle lo que necesita, no lo que él quiera. ¿Qué hacer uno con el hijo cuando dice, papá, yo no sé qué pedirle al niño Dios de este año? Bendecido. ¿Qué le puedo pedir? Y uno queriéndole dar de pronto lo que uno hubiera querido, sí, en esa época. Entonces uno, ¿qué le dice? O sea, no sé, pídele, escribirle la carta a Santa Claus. Ya, eso es la mejor salida. Llega ahora, yo soy amiga de Santa Claus, íntima. Me encanta. Ay, a mí me pasó algo muy curioso, nos pasó algo muy curioso. A mí Santa Claus le escribió a mi hijo, ¿sí?, por WhatsApp. Ah, qué bueno. Hace como 2, 3 años. Él le escribió. Sí. Muy bien. Sí. Óyeme, el domingo que estuvimos en Guarinocito, nos pasó algo muy curioso, porque dije yo, bueno, pues el primero que me diga cómo se llama ese viejo gordo de gorro rojo y vestido rojo y todo. Don Luis, don Alirio, don Alirio. Pero fue muy gracioso, porque además don Alirio es uno de los organizadores y lo tomó a bien, chico, y digo, sí, yo soy el viejo gordo. No, es que don Alirio es un bonachón. Ay, Dios, bonachón. Muy bien. Pero qué rico poder compartir, y lo que tú dices, darle lo que ellos necesitan, no lo que ellos piden. Porque uno como papá termina errando y uno termina cometiendo el pecadito y uno dice, ah, son mis hijos. Pero a veces esa es nuestra mayor culpa. Son mis hijos y se les olvida que ellos tienen una enorme responsabilidad. Cuando se trae un hijo al mundo, tienen la responsabilidad de formarlo y no de deformarlo. Y de educarlo. Ahí lo compartes, la parte educativa en el colegio, pero el resto es de la casa. Es que un 80% es de la casa y el resto es del colegio. Pero algunos padres han cambiado esa situación. No, ellos piensan que es al contrario el porcentaje. Total. Ellos no. Sí, les están endilgando a los profesores responsabilidades que no son. Dios. El profesor enseña matemáticas, sociales. Toda la parte académica es del profesor, pero el resto llega a la casa. Y si en el colegio no lo manifiestas, en la casa no lo hay. Y téngalo por seguro que muchos padres, o he conocido que muchos padres, es tanta la responsabilidad que le descargan a los maestros que terminan culpándolos y poniéndose bravos. Sí, 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 sí. Con los maestros. Ah, es que eso no le están enseñando nada. Y cuando es mal educado el niño, ¿a eso es que va al colegio? Perdón. Sí. A veces terminamos diciendo. Sí, a eso es que va al colegio, a manifestar lo que aprende en casa.
generalmente, y lo leí algo muy cierto en días pasados, en el lugar donde entré, y donde decía, si un niño no saluda, es porque sus papás tampoco lo hacen. Claro. Generalmente claro. Somos el reflejo de lo que ellos hagan. Total. No, es que el primer paso del aprendizaje es la imitación. Uno aprende por imitación. Usted se para, camina, habla por imitación. Uh-huh. Entonces, en un 90% lo que el niño presenta en el colegio es lo que aprendió en la casa. Vea pues. Muy bien, ahí está. Interesante, muy interesante en esta época de Navidad. ¿Me deja pasar un servicio social? Servicio social. No, fue que ayer me acordé porque la doctora dijo que tanqueó. Pero ayer me arrimé a la Melisa a tanquear. Sí. Digo el nombre porque... Sí, sí, porque era el lugar de ubicación. Exactamente. Están necesitando empleo, trabajo si hay. Están necesitando personal. ¿Personal en la Melisa? Excelente, muy bien. Hojas de vida, llévenlas. Hojas de vida ya, busquen a Ever. ¿A Ever? A Ever, pues él fue el que me dijo. A Ever, estamos necesitando... Sí, sí. Asesores, o a Henry, comerciales, bueno, no sé. A Henry, son los jefes de patio. Exactamente, que estaban editando. Me dijo, ah, écheme la cuñita ahí. Pero yo, dije, yo le hablo a Jonales a ver cómo le cae la gente a la Melisa. Muy bien, no, pues lleven su hoja de vida. En esta época cae perfecto tener empleo, ¿no? Pero no, no quieren chicos. ¿No? Gente, no, no, gente más. Gente más, un poquito más madurita a la hora de trabajar. Bueno, muy bien. Ahí está, para que lo tengan en cuenta. 8 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué hay pendiente? Vamos. ¿Qué me tienes pendiente por ahí, Dianita? Vamos. Nos despedimos con Lorena. Lorena, vamos a trasladarnos hacia Masajes Lorenz y allí nos vamos despidiendo con ella el día de hoy. Quítale el micrófono a Javier. No, yo me despido hasta el otro año. ¡Ay, una luz! No, pero el 31. Vengo nomás el 31. Lo espero, no me vaya a fallar. Es el vino que va a traer. Claro, a tomar vino que trae la doctora. Mi doctora, ¿la esperamos el 31 entonces? Sí, claro. ¿Cuento aquí con vos? Estaré, aquí estaré. Perfecto, ahí estaremos con la voluntad de Dios, muy bien. Luna sí dijo que no, que porque ella tenía un viaje para Miami, entonces que no podía. Luna está pendiente de salir, hoy no nos alcanzó el tiempo, pero ella tiene un emprendimiento que también va muy ligado a la salud. Entonces, en estos días de magazine, a Luna la vamos a tener aquí. Ya no detrás de cámara. El club de fans dijo que sí. Toca que nos invite para probar. No, sí, ella dijo que sí. Pero Luna debe mostrar a todas las personas esos productos saludables que ella tiene allá en su emprendimiento. Ella dijo que sí para todos los que hagan programa el viernes. ¡Chao! ¡Nos vamos con Lorena! Nos despedimos y los dejamos con Lorena con una mascarilla de aloe vera para que ustedes ahorita, muchos están en vacaciones o ahorita este fin de semana, el sábado o el domingo, se hagan su mascarilla y estén regios para la medianoche. Manito arriba. ¿Cómo se despide la reina? Mire, dígale a Diana. Yo nace bien. Es que me salí aquí. Yo le tocó aprender para que. Hay que hacer así. De aquí abajo no. Hay que hacer así. Las reinas de verdad. ¿Qué día apareció una? Las de mentiras. John tiene el doble adiós. Se no veía a Isabel. Según a Isabel segunda. ¿Así? Oiga, Doc, ¿qué día John se puso así? Doc. Doctora, yo qué día se puso a hacer así y le salieron como alas de ardilla voladora. ¡Nos vamos! ¡Lorena! ¡Lorena! Desde Masajes Lorenz. Hola, estamos otra vez acá en Masajes Lorenz en nuestra sesión de Madrugándole al Spa. Para cambiar hoy nuestra rutina, vamos a enseñar cómo hacer una mascarilla natural con aloe vera directamente de nuestra sábila. Claro que nosotros le vamos a aplicar otros principios activos como es el carbón. Entonces ya a continuación les vamos a dar el paso a paso de cómo preparar nuestra mascarilla. La podemos hacer por ahí 2 o 3 veces por sesiones en nuestra casa. Es súper sencilla para poderla hacer. Es
mejor dicho, espectacular. Esta mascarilla nos va a ayudar a dar una lozanía a nuestro rostro. Igual nos va a ayudar a hidratar nuestra piel. En caso de que ustedes no tengan de pronto el carbón activado, porque nosotros acá en Masajes Loren manejamos 100% natural, nuestros productos son preparados, entonces también nos puede servir la miel. Pues en este caso no vamos a tener la miel porque tenemos pues el carbón, pero en sus casas lo pueden hacer con la miel, cualquier clase de miel. Lo único que necesitamos es saber el paso a paso de cómo sacar el aloe natural de nuestra sábila. Entonces ahora, amigos, nos vamos a ir con nuestro paso a paso de nuestra mascarilla. Bueno, estamos acá con nuestros principios activos para nuestra mascarilla natural. El primer paso que debemos hacer es dejar nuestra sábila 24 horas en agua para sacarle el yodo. Entonces acá pues obviamente no se va a ver, primero porque no tenemos como la vasija adecuada, pero pues igual acá les voy a mostrar cómo sale el agua yodada de nuestra sábila. Miren, hay que hacer esto para después, para que no nos quede como el amargor de la sábila, porque la sábila no solo nos sirve para nuestro rostro, sino que también nos sirve para tomarla. En la aloe vera es muy bueno para nuestra salud. ¿Listo? Entonces aquí vamos a proceder siempre, pues yo parto, partimos nuestra penca de sábila. Mira, ese es el espesor que necesitamos, la babita que necesitamos, lo que va botando, que es nuestro aloe. Entonces, para que miren, la vamos a partir, pues dependiendo de lo que necesiten. Por ejemplo, para nuestra limpieza facial o nuestra mascarilla facial, siempre yo corto o recomiendo 3 dedos arriba de la sábila para utilizarla en nuestra limpieza facial. Entonces aquí vamos a proceder, siempre quitamos las puntas de la sábila, vamos a dar como el paso a paso, lo vamos a pasar acá para tenerme yo más cómoda. Entonces acá pasamos el paso a paso en nuestra penca. Mira, siempre me gusta quitarla así. En algunas personas prefieren el aloe vera también tomado, es excelente. El aloe vera es muy bueno para nuestro sistema digestivo, nos ayuda a limpiar todo nuestro intestino. Lo bueno es que es natural, no tiene conservantes. Entonces acá procedemos. Mira cómo va quedando nuestro cristal de sábila, que es el que necesitamos para nuestra limpieza facial. A esto le vamos a aplicar nuestro carbón activado. No se les vaya a olvidar. En caso de que no tengan carbón, vengo para que miren cómo es el carbón, el que nosotros utilizamos en Masajes Loren, para que lo puedan mirar bien. Es un carbón que es 100% natural, nos va a ayudar a dar la lozanía que necesitamos, a hidratar nuestra piel. ¿Listo? Entonces ya procedemos a hacer nuestra mascarilla. Bueno, este es nuestro tarrito con alcohol. Vamos pues a desinfectar todo el área para nuestra mascarilla. Entonces aquí sí puede hacerla en casa y con todos los beneficios que nos da para nuestra piel, todo lo que nos aporta, nos hidrata nuestra piel. Bueno, amigos, entonces ya espero que les haya gustado nuestra mascarilla de sábila natural con carbón activado. No se les vaya a olvidar el paso a paso de quitarle el yodo. No tiene ciencia y espero que les guste y que nos la hagamos en casa. Entonces compartan nuestro video por YouTube y recuerden que estamos en nuestra sesión de Madrugándole al Spa.